tu radio. Arganza 100.0 FM. Es una propuesta que simplemente es diferente. Ciudadanos en la Onda, un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados y descubrirá junto a ti la actualidad de Arganda y de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos en la Onda, los martes de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero Arganda. Ciudadanos en la Onda, tu barrio, tu asociación, tus problemas, tu forma de ver la política desde la coherencia y la sensatez. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, Ciudadanos en la Onda. Es una manera distinta de conocer más de tu ciudad, de Arganda del Rey. Carlos Jiménez, portavoz de Ciudadanos en Arganda del Rey. Buenas tardes a todos. Hoy es martes 23 de octubre, Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. Como cada martes, podéis escucharnos en el 100.0 FM y por internet en radiosudestemadrid.com. Soy Carlos Jiménez y empieza nuestro Ciudadanos en la Onda número 78. Carlos Jiménez, Ciudadanos. En el programa de hoy contaremos con cuatro secciones, comenzando con las noticias breves sobre la actualidad de Ciudadanos y los logros conseguidos tanto a nivel nacional, autonómico y local. En nuestra segunda sección contaremos con la participación de Pastora Fernández, con la que hablaremos de la polémica de la actuación del Tribunal Supremo con respecto a quién tendrá que pagar el impuesto sobre la constitución de hipotecas. En la tercera contaremos con protagonistas como Miguel Ángel López, que será el invitado de nuestro compañero Santiago Raboso en la sección de entrevistas a nuestros afiliados. Y el programa concluirá con la agenda semanal a nuestros oyentes para que sepan todas las actividades relevantes que se van a organizar en Arganda durante esta semana. Y empezamos con los agradecimientos y, como siempre, con Jorge Plaza, que está en los controles. Buenas tardes, Jorge Plaza. Y a mi izquierda se encuentra Laura Cano. Buenas tardes, Laura. Hola, Carlos. Buenas tardes. Comenzamos la sección de noticias con la actualidad nacional, que hoy nos lleva hasta Andalucía, donde se convocarán elecciones el próximo mes de diciembre. Allí, Juan Marín, candidato a la presidencia de la Junta por Ciudadanos, ha advertido esta semana que la causa principal de la situación económica actual en Andalucía es la corrupción, y pone de manifiesto que lo que hace falta en dicha comunidad autónoma es un partido limpio que venga a regenerar las instituciones, y ese partido es Ciudadanos. Exactamente, Juan Marín lo ha dicho perfectamente, un partido limpio, limpio sin mochilas y limpio de actuaciones. Entonces esperemos que tengamos mucha suerte en diciembre y al final gobierne Andalucía para poder ponerlo a la altura de lo que es el resto de España.
Otro tema de actualidad es la sonada visita del líder de Podemos, Pablo Iglesias, al presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, para negociar los presupuestos generales. Un encuentro algo inusual, puesto que recordemos que este último se encuentra en prisión. Ante dicha situación, no se han hecho esperar las respuestas de los principales líderes de Ciudadanos. Inés Arrimadas comenta que debemos ser el único país de Europa donde los presupuestos generales se debaten y negocian en una prisión con quien ha intentado romper el Estado. Por su parte, el presidente de la Formación Naranja, Albert Rivera, habla de esta situación como una humillación para los españoles. Pues igual que ha dicho nuestra compañera Inés y como nuestro líder, Albert Rivera, la verdad es que esto es de cómic. Pero bueno, no me gusta comentar cosas de Cataluña y seguimos. Seguimos. No abandonamos los presupuestos, puesto que la semana pasada tuvieron lugar los premios Princesa de Asturias y fue allí donde Rivera aprovechó para hablar largo y tendido sobre los mismos. Comentó el enorme agujero económico de los cálculos de ingresos que presentan los presupuestos generales, una cantidad que podría llegar a doblarse debido a la nueva senda de déficit, y aprovechó ese momento para pedir que no se siga engañando a los españoles, refiriéndose a las promesas incumplidas de Sánchez durante su etapa en la oposición, de no subir los impuestos y no perjudicar a los autónomos. La verdad es que las promesas de no perjudicar a los autónomos, sobre todo, es curioso, porque van a pagar 37 euros más todos los meses, que eso multiplicado por 12 es un dinero. Entonces, vamos a tener que ser más serios, sobre todo esta gente que no se dedica nada más que a dar promesas y luego no es capaz de cumplir. Entonces, que la gente se empiece a dar cuenta que prometer se puede prometer, que es gratis, lógicamente, pero nosotros tenemos que ser serios. Vamos con la Comunidad de Madrid. ¿Qué han hecho nuestros compañeros? Sí, aquí en Madrid, el líder de Ciudadanos en nuestra comunidad, Ignacio Aguado, ha hablado sobre los aforamientos políticos y afirma que no podemos consentir que haya políticos con privilegios ante la justicia. Ha recordado que hay alrededor de unos 2.000 políticos aforados, lo que supone que haya ciudadanos de primera y de segunda, lo cual es un privilegio que no tiene razón de ser en pleno siglo XXI. Y afirma, Aguado, que el partido seguirá trabajando en materia de regeneración para suprimir este tipo de privilegios. Por supuesto. Primeros o segundos, es que lo que no puede ser quién jugamos, porque al final esto es jugar con dinero público, tenemos que estar, no dos, tres veces vigilado. Entonces, como bien dice nuestro compañero Ignacio, tenemos que suprimir esa serie de, bueno, es que he cometido un error. No, has cometido un error que perjudica a mucha gente. Entonces, nosotros tenemos que estar vigilados, no dos, tres veces. Yo subo una más, un nivel más, porque lo que no podemos hacer es eso, el jugar y luego echarnos atrás. Ahora, pues vamos a hablar de una noticia que sin duda es la noticia de actualidad, que tiene que ver con los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año que viene. Tal como afirma Aguado, se vuelve a demostrar que Ciudadanos es sinónimo de política útil, puesto que el gobierno regional ha aceptado las tres exigencias que Ciudadanos les pedía para avanzar en estos presupuestos. ¿Y cuáles son estas tres líneas? Pues estamos hablando de educación pública gratuita desde los 0 a 3 años, la tarifa cero para autónomos, para los autónomos que contraten a su primer trabajador, y 2.000 plazas más para residencias de mayores. Pues sí, la verdad es que esto nos alegra mucho como madrileños, porque al final, qué menos que cuidar a los que nos han cuidado antes, que son los mayores, con 2.000 plazas, ojalá fuesen más, y la tarifa de cero para los autónomos, que son los que están día a día ahí, pues, buscándose la vida, porque hay mucha gente que se cree que no, es que llegan a ser autónomos por obligación, no por necesidad. Y luego, aparte, hablamos de la educación pública, el tercer punto. Son los que van a venir para echarnos una mano a seguir construyendo este gran país que tenemos. Entonces, yo creo que son tres puntos, tres pilares, digamos, en este aspecto fundamentales. Entonces, yo súper contento como madrileño que podamos haber adquirido este derecho gracias a nuestros compañeros de Madrid. Este sábado ha tenido lugar un acto en la capital organizado por Ciudadanos, al que se le ha llamado Por un Madrid de Futuro, y en el que se han presentado las principales líneas a seguir por Ciudadanos en la política madrileña: innovación, educación, servicios sociales de calidad y bajos impuestos, con un único objetivo: convertir a Madrid en una de las regiones más prósperas de Europa. Pues lo que has dicho, al final, Por un Madrid de Futuro, que era nuestro lema. Creemos y pensamos que podemos hacer las cosas mucho mejor de lo que lo han hecho esta Madrid, pues bueno, podemos hacer muchas más cosas de lo que se ha hecho. Entonces,
El acto ha sido apoyado por más de 1.000 personas. No todo el mundo al final llena Vista Alegre, porque parece ser que es la noticia de han llenado. Sí, sí, se puede llenar de muchas formas. Ciudadanos ya lo llenó de una forma legal, por así decirlo, y ahora hemos llenado este teatro para que la gente vea que nuestras iniciativas sí que tienen fundamento y sí que las podemos explicar de cómo se van a desarrollar. Vamos con nuestra noticia de aquí del municipio. Sí, aquí en Arganda ha tenido lugar la celebración del 50 aniversario de Grúas Aguilar, una de las empresas más grandes de nuestro municipio, a la que asistió nuestro portavoz. Carlos, ¿hablas de Luis Aguilar como un ejemplo para futuros emprendedores? Pues sí, hablo como un ejemplo porque la verdad que Luis, bueno, yo voy a permitirme la licencia de hablar de Luis padre, porque está Luis hijo, que también lo está haciendo fantástico, porque está yendo a Palma de Mallorca, está saliendo fuera al extranjero, pero Luis padre empezó como cualquiera podemos empezar, y ahora es que tiene una empresa que a todo el mundo nos da esa de decir, joder, nos gustaría ser Luis padre. A mí me encanta, de hecho le he visto esta mañana que salía de comer y me ha preguntado por el evento y dice, ¿qué tal? Digo, maravilloso. Fue un evento espectacular, porque es una familia que lo ha dedicado todo a su empresa. A su empresa, y además es que no empezó, no heredó nada, simplemente ha sido trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Entonces yo creo que es un ejemplo de una persona que no ha heredado nada, que ha empezado de cero y ha construido un imperio que además podemos presumir todos los argandeños de que esté aquí instalado con nosotros. Es una persona que además gasta, porque yo lo sé de buena tinta porque me lo ha dicho él, dice, yo gasto todo en mi pueblo y si no hay ya lo busco fuera, pero siempre busca aquí. Entonces él cuida a su gente y eso es lo más bonito que hay, y yo como empresario que soy, el oír esas palabras de un compañero, porque un compañero, un maestro podemos decir, me encanta. Entonces le doy desde aquí la enhorabuena tanto a Luis padre como a Luis hijo, ya te digo que me permito esa licencia. Y yo creo que es una empresa que ojalá celebremos los 100 años y muchas empresas cojan esa referencia para que Arganda sea un referente como empresarios. Tenemos 16 polígonos que hay que promocionar y hay que cuidar y hay que darles ese cariño que hasta hoy no han tenido. Bueno, Carlos, yo también me sumo a esta enhorabuena desde aquí y cambiamos de tema, porque este domingo vimos la cara más solidaria de Arganda y de los argandeños, puesto que se celebró la cuarta carrera contra el cáncer y contó con alrededor con 1.200 participantes. Sí, la verdad, espectacular. Yo colgué en mi Instagram, en mi Facebook, en todas mis redes, colgué la foto que por suerte puedo hacer desde el balcón, de todos nuestros vecinos con sus camisetas puestas, sus manos impregnadas en ese polvo de arroz rosa que puso la asociación. Fue espectacular ver que nuestro pueblo, siempre que hay algo solidario, la verdad es que tenemos un pueblo que da gusto. Yo es que me encanta mi pueblo. Entonces cuando ves a toda esa gente, más de 1.000 personas ahí dispuestas a hacer la carrera, a hacer la marcha, pues te encanta, y yo quise compartir con todos esa experiencia de poder vivirlo, por suerte, desde ese balcón del ayuntamiento, que todo el mundo pudiese ver a nuestros vecinos dispuestos a comprometerse con una carrera que al final va contra el cáncer, esa lucha tan desagradable. Me encanta, siempre digo lo mismo, Arganda es solidaria, Arganda es deportista, somos un pueblo para quererlo. Pues sí, somos la verdad que un ejemplo. Y por último, vamos con otra buena noticia y una felicitación desde aquí a nuestros compañeros de la Guardia Civil, puesto que se ha detenido a 3 de los jóvenes implicados en los disturbios que se produjeron durante nuestras fiestas patronales. Pues aquí lo mismo que puedo decir, para mí es una debilidad nuestra policía local y sobre todo también nuestra Guardia Civil. Yo los quiero y los apoyo siempre, porque al final tenemos un pueblo con una delincuencia muy baja gracias a ellos, podemos disfrutar de una calidad de vida gracias a ellos. Entonces yo desde aquí lo único que puedo decir es gracias, que sigan así, que sigamos sintiéndonos tan orgullosos tanto de nuestra Guardia Civil en este caso como de nuestra policía local. La verdad es que da gusto tener gente tan efectiva y tan profesional. No hay nada más que halagos para ellos. Pues son las 7:22, Laura, y nos vamos a ir con nuestra primera invitada. Perfecto, en un ratito vuelvo con la agenda. Ahora hasta luego. Vamos, hasta ahora. Carlos Jiménez, Ciudadanos. Es una propuesta que simplemente es diferente. Es una manera distinta de conocer más de tu ciudad, de Arganda de hoy. Ciudadanos en la Onda, un
un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados y descubrirá junto a ti la actualidad de Arganda y de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos en la Onda, los martes de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero Arganda. Ciudadanos en la Onda, un espacio donde lo imposible es solo una opinión, con Carlos Jiménez. Pues ya está aquí conmigo Pastora Fernández, que es nuestra primera entrevistada del programa de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo ¿Qué estás? Tal? Muy bien. Porque hoy es tu primer día aquí. Sí. ¿Qué tal esos nervios? Lo normal. O sea, que muy nerviosa. Bueno, sí. La verdad es que pensé que estaría más, ¿eh? Sí. Pero no, no. Bueno, yo siempre, como te he comentado, al final estamos aquí los dos hablando para muchos oyentes que nos escuchan. Ya, gracias. Y te pongo nerviosa. No pasa nada. No, da gusto porque además nuestros oyentes son muy agradecidos y lo comprenden. Lo comprenden que, hombre, la primera vez que te pones, como he dicho hoy, es el programa 78... Pero yo el primer día siempre digo lo mismo, me puse muy nervioso. Entonces, hombre, yo os comprendo y además estoy ahí arropándolo porque, bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Eso porque es. Nuestro municipio se lo merece. Entonces, para lo primero que siempre hacemos con las entrevistas de la gente que viene aquí a colaborar con nosotros y a participar en nuestro pueblo, porque al final Ciudadanos en la Onda es un programa que está para nuestro municipio, para Arganda. Y vamos a ver quién es Pastora Fernández. Yo te voy a pedir que te definas un poquito, que la gente que nos escucha sepa quién está aquí con nosotros. Vale, pues mira, yo llegué a Arganda hace 4 años, mi familia llegó un poco antes, unos años antes, ¿vale? Trabajé en el sector inmobiliario, llegué con la intención de un proyecto inmobiliario que, bueno, durante 2 años fue a lo que me dediqué, ¿vale? Y luego en ese sector me enamoré de la parte financiera, todo lo que era la solicitud de préstamos y todo esto. Entonces me cambié hace 2 años a este sector. Y ahora dirijo la empresa 100 Financiación, que queda aquí en Arganda, soy la directora y bueno, nos dedicamos a tramitar préstamos de todo tipo, sobre todo hipotecarios, y ayudar a que la gente, somos los intermediarios para que la gente pueda solicitar los mejores tipos de interés, los mejores condicionantes en un préstamo hipotecario. Que tenemos la capacidad de poder ayudar a aquellos que creen que no pueden comprar. Entonces la idea es que todos podamos acceder a la compra de una vivienda, ¿vale? Qué importante lo que dices, ayudar. Sí. Ayudar, porque es cierto que el préstamo hipotecario al final es algo muy importante en la vida de las familias, porque yo creo que giramos, por desgracia, giramos en torno a ese préstamo hipotecario, porque nos sí. hipoteca la vida durante mínimo 20, 25 años. Esos son los que tienen suerte. De ahí para arriba. De ahí en adelante, es correcto. Entonces, qué importante que haya gente como tú que al final nos asesora, porque lógicamente todos somos neófitos en este tema, no controlamos, porque no es una cosa que lo hagas el día a día, porque al final tenemos la suerte o la mala suerte, exacto, según quien nos esté acercando. Es correcto. De tenerlo una o dos veces en la vida, o máximo tres, pero que es algo que no es algo normalizado en la vida. Entonces, eso gente sí. como tú que nos puede guiar para, sobre todo, no cometer el error de hipotecarnos más de la cuenta, porque al final ahí vienen las ruinas de la familia, que por desgracia con esta crisis que hemos tenido, lo hemos visto y todos tenemos personas que por desgracia hemos conocido que lo están pasando muy mal por esa mala asesoración o asesoramiento de esa persona que, no, si tú no te preocupes, tú confía en mí, dices. Es que tiene tela. Yo me he conseguido en estos años con muchísima gente que ya había comprado vivienda, o sea, que estaba vendiendo la vivienda actual para meterse en un segundo préstamo hipotecario y llegar a la hora del asesoramiento, porque yo les doy un asesoramiento de 1 hora donde les explico todos los pasos a seguir para que ellos tengan el poder de decisión. Cada caso es distinto, cada lógico. Persona es un mundo diferente, y no a todo el mundo le conviene lo que le conviene al de al lado. Entonces, la idea es eso, que sea muy personalizado, ¿no? Y de sentarme en una segunda compra, como dices tú, o tercera, y yo contarle pensando que ya tienen toda esa información y no saber absolutamente nada. O sea, han firmado otras hipotecas y no conocen lo que han firmado. Realmente no lo saben, ni qué les han cobrado, ni cuánto han pagado, ni por qué han pagado.
Desconocen totalmente el tema. Esa famosa letra pequeña. Es correcto, sí. Al final, la letra pequeña, dices, la letra pequeña es la más grande. Es la más grande, es la que hay que coger en la lupa y venga. Pues eso es lo que agradecemos, que hoy vengas a contarnos aquí para todos nuestros oyentes, que sepan, que tengan dudas. De todas formas, luego al final de la entrevista diremos si alguno tiene alguna duda, que te pueda contactar para que se la resuelvas. Sí, por supuesto. Entonces, pues vamos a empezar y vamos a empezar con la ley hipotecaria, con esa nueva ley hipotecaria. ¿Qué es lo que dice, pastora? ¿Qué nos contas de ello? Bueno, yo lo voy a tratar de contar lo más coloquial, puede ser, podamos entender todos, ¿no? Por supuesto, yo te lo agradezco. A ver, esto viene del 28 de febrero, que, bueno, en los actos jurídicos documentados, el Supremo dijo que debería abonarlos el cliente, ¿vale? Mientras que el banco solo debía pagar a medias con el hipotecante el timbre de documentos notariales. ¿Vale? O sea, lo mínimo. Lo mínimo. Y que la copia del préstamo hipotecario, la solicitud de la copia de esa escritura, la pagaba el que la solicitaba, que por línea general, pues el cliente. ¿Vale? Eso ocurre el 28. ¿Qué pasa? El 16 de octubre nos pilla por sorpresa y el Tribunal Supremo pues decide que el que eleva la escritura pública ante el notario es el que pasa a pagar este impuesto de actos jurídicos documentados. ¿Por qué lo cambia? Porque dice que como con ello se aseguran la recuperación de la deuda en el caso de que el préstamo caiga en impago, pues el interesado es el prestamista, más no el cliente que lo ha hecho. Entonces, ¿quién se lo tiene que asegurar? Pues el banco. Por lo tanto, si nos vamos a la ley, el impuesto lo debe ser a la entidad bancaria quien lo pague. ¿Vale? Eso es lo básicamente. Sí, los términos generales. Los términos generales. Que son muy fuertes, decir, según hablas, porque al final aquí lo que vale es la pela, que diría eso sí. Algún catalán, pero es fuerte, porque dice, al final yo lo que quiero es cobrar. Sí. Y que lo pague, y lo pague. Es que ahí viene el detalle, que es verdad que le decimos a los bancos, ahora lo pagas tú. Y las personas que están hipotecadas desde hace 4 años, pues le viene muy bien. Pero ahora hay que ver lo que afecta a eso en los que están ahora mismo tramitando un préstamo hipotecario, los que tenían la ilusión de compra, que ya sabemos que, desde el jueves que salió la ley hasta hoy ha bajado la intención de compra un 70%. Ahí viene la famosa frase de la banca nunca pierde. Es correcto. Y la banca siempre va a cobrar al cliente. Es como ahora nuestro nuevo presidente del gobierno, que quiere afectar a los bancos, y no, si es a los bancos, dice, no nos engañemos, es a los ciudadanos de a pie, a los pobrecitos que estamos dependiendo de un banco, es los que vamos a pagar, porque ellos no lo van a meter en porcentajes de tarjetas, en mantenimiento de cuentas de ahorro, etcétera. Dice, pues ahora te van a decir que con una hipoteca, que sí, que ellos pagan, pero en vez de un X%, depende de cómo esté el IPC, depende de cómo la hipoteca que se acepte, pues ahí te van a meter un 1%, que al final no vamos a pagar 2.000 más o menos ese. Si me dependiendo de tu préstamo, si tú te comprometes a pagar al banco unos 255.000 de préstamo, que sería un precio de compra de 180.000 aproximado, vamos por decir, pues te puede llegar hasta los 3.000 euros. 3.000, que eso sería, vamos a poner un caso medio, ¿no? Sí. Un caso medio, pues lo ha dicho, 180.000 euros, pues es, sí, es un gasto de vivienda medio. Aquí en Arganda serían los precios, digamos que un poco más altos. Sí. Aquí estamos más sobre 150.000, hablaríamos, sí, de 2.500 aproximadamente. Pero esos 2.500, ¿qué te van a decir? No, si yo los pago. Pero sí, al final vas a pagar más. Tú vas a pagar, exactamente, al final vas a pagar 5.000, ¿no? Me arriesgo a decirlo, pero yo, si tú eres la especialista. Te lo explico, vale, un poco, vale, para que veas cómo va. Vale, ¿vale? Vamos para que nuestros oyentes nos vayan, pues bueno, vayan viendo cómo va esta trayectoria. Voy a preguntarte, ¿cómo llega este caso al Tribunal Supremo, por ejemplo? Pues mira, este fallo del Alto Tribunal responde a un recurso presentado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, Madrid, ¿vale? Contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que había tenido el 28 de febrero, ¿vale? Esto implicó al Sabadell y a CaixaBank. Dos préstamos hipotecarios llegan al Supremo, reclaman, y el Supremo pues ha decidido que sí, que tienen razón y pues que hay que cambiar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos que pensar que esto a la banca
Ya el día viernes se estimaba que le iba a afectar entre 18.000 millones y 25.000 millones. Negativos. Negativos, o sea que no. Esto hay que pensarlo, porque es que nos podemos cargar la banca. Sí, pero bueno, como he dicho antes, la banca siempre gana. Cualquier vecino que nos esté escuchando va a decir, eso va a ir a los de siempre, que claro, lo volvemos a repetir, ¿sí o no? Claro, va a ir a los de siempre, pero ¿qué te quiero decir con esto? Que si el banco, en el mejor de los casos, los bancos van a devolver 18.000 millones, tienen que recuperarnos de nosotros 18.000 millones. O 36.000. O 36.000, o lo que sea. Porque siempre vamos al doble. Pero a eso es a lo que voy, que no sí, es solo sí. Pensar, bueno, pues el banco tiene y que lo pague. No, es que esto va a salir de nuestros bolsillos. Hay que vigilar más. Claro. Allá. Hay que vigilar. Sí, porque allá. Si antes una APP de un banco no te costaba nada, pues ahora te va a costar el mantenimiento de la APP, claro. Aunque sea un euro. Por miles de clientes son miles de euros. Es correcto, claro. Es correcto. Entonces todo lleva una implicación lamentablemente negativa para los ciudadanos. Y con esta negativa para los ciudadanos, ¿qué deben hacer ahora nuestros vecinos que estén hipotecados? Mira, lo primero es recoger toda la documentación, ¿vale? Escritura de préstamo hipotecario, junto con las facturas de notaría, registro de la propiedad, tasación del inmueble, gestoría de impuestos de actos jurídicos documentados. Y, a ver, aquí hay una información que es un poco ambigua, porque realmente los bancos siempre te van a recordar que el BOE aún no ha publicado esta ley, ¿no? Sí, claro. Pero hay centros de ayuda que están diciendo que vayan ya a reclamar. ¿Por qué? Porque si esto tiene vigencia de 4 años, quiere decir que las personas que firmaron en septiembre o octubre del 2014, pues no pueden reclamar ya, porque se les pasa el tiempo. Claro, claro, claro. Parece un poco absurdo, pero sí, pero al final se les pasa el tiempo. Esos 4 años son 4 años naturales. Naturales, es correcto. Entonces tienen que recoger la documentación y llevarla a Hacienda, ¿vale? Por lo menos para estar ahí. Es correcto. Luego ya tendrán que presentar algún papel más o tendrán que justificar algo más, pero por lo menos, como bien dices, que todo el mundo recuerde que son 4 años naturales, que es lo que la ley guarda. Exactamente. Por ahora, porque ¿qué ocurre? Yo te voy a explicar cómo gestionarías la reclamación, ¿vale? Y sobre todo, ya que nos ha... ¿Cómo la gestionarías? También te voy a pedir que me digas quiénes pueden reclamar. ¿Cómo se gestionaría y quiénes? Porque estamos hablando de esos 4 años, pero yo te lo... Vale, para que perfecto. Nuestros oyentes lo tengan claro. Ok. La gestionamos como en Hacienda de la comunidad autónoma correspondiente. En este caso es Madrid la afectada, sí. Pues tenemos que ir a Hacienda de Madrid a través de un formato, un folio que se llama devolución de ingresos indebidos, ¿vale? Se solicita esto, se adjuntan las copias de todos estos documentos que sí, tenemos. Que será una solicitud general. General, ¿no? Que es pedirla. Correcto, vale. Es correcto. Para que luego Hacienda le haga la reclamación a las entidades bancarias, ¿vale? Entonces, ¿quiénes la pueden reclamar? Pues mira, personas que tengan un préstamo hipotecario en vigor, que no hayan pagado y que no hayan hecho ninguna reclamación aún, ¿vale? Lo pueden reclamar. Quienes tengan un préstamo hipotecario que esté vigente, pero que ya hayan iniciado las reclamaciones, que no tengan sentencia en firme. O sea, esto es lo más importante, ¿vale? Y quienes tengan un préstamo amortizado hace menos de 4 años. Las personas que ya hayan hecho reclamaciones de cláusula suelo y de todas estas reclamaciones que se han venido haciendo. ¿Han iniciado algún trámite? Es correcto. Ya han tenido una sentencia en firme, ya no pueden volver a reclamar. O sea, vale. Lo perderían porque ya les salió en su sentencia pues que habían perdido la adjudicación de actos jurídicos documentados. ¿Vale? Entonces ahí es donde eso es lo que hay que hacer y esas son las personas que en principio lo pueden reclamar. Vale, vale. Y la banca, te pregunto así, ¿la banca va a pagar al cliente el impuesto mientras decide el Tribunal Supremo o paramos y vemos qué dice? Bueno, yo te comento, el día jueves, porque esto nos pilló a todos de sorpresa, sí, esto fue así, la banca paralizó, pero yo, como te digo, soy intermediaria para préstamos hipotecarios, te puedo decir que el día viernes tenía una firma y me la paralizaron a las 6 de la tarde el jueves, o sea, parados totalmente. Está todo parado. Todo parado. Pues se ha vuelto a activar. Pues, Pastora,
Yo te voy a decir que digas tus contactos para nuestros oyentes que puedan localizarte, porque es un tema bastante interesante y ahora te voy a decir que vengas más veces con nosotros porque esto le interesa a nuestros oyentes. Entonces, cuando acabemos el programa, voy a decirte, dime porfa para todos nuestros oyentes dónde te pueden localizar. Pues mira, aquí en la Avenida de Madrid, número... en la Avenida del Ejército. ¿Te acuerdas que me cambié? Número 32. Número 32 posterior, en el Bot Center, oficina 5, al teléfono 678-98-7279 y al correo info@100financiación.com. Pues, Pastora, yo te lo agradezco y lo que te digo, quiero que vengas más veces con nosotros para que nuestros vecinos estén informados. Son las 8 menos 22 minutos y ahora hablaremos para que vengas más y que sobre todo nuestros oyentes puedan preguntarte, que es lo interesante. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Carlos Jiménez, Ciudadanos. Pues empezamos con nuestros segundos entrevistados y es la sección de entrevistas afiliados y para ello tengo aquí a Santiago. Muy buenas. Muy buenas tardes, Carlos. Encantado de estar aquí otra vez más. Y yo también de que vengas aquí mes tras mes a ir presentando poquito a poquito a todo el equipo que está detrás. Eso es. Y como siempre digo, esta es tu sección y te dejo que presentes al invitado, pues, y que la guíes tú. Hoy he traído a una persona especial, a Miguel Ángel López. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, don Santiago. ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Y usted qué tal? Pues bien, me ha dicho muy especial. Me ha recordado a Mourinho con Special One, ¿no? Pero no, bien, todo muy bien. Perfecto. Me encanta ese símil, me encanta. A mí no. Bueno, pues para quien no te conozca, ¿quién es Miguel Ángel López? Esa es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque yo creo que cada persona tiene una visión de cada uno, ¿no? Y yo creo que la peor persona para definirse personalmente es uno mismo, porque básicamente no es muy normal que cada persona te vea de la misma forma, sino que cada uno te ve de una forma distinta. Yo simplemente me definiría como una persona de convicciones profundas, muy curiosa, muy activa y que pretende estar al cabo del día de la calle y sobre todo con una capacidad tremenda de sentir curiosidad por muchísimos temas. ¿Y a qué te dedicas? Que no nos has dicho cuál es tu función en Ciudadanos, ¿qué haces? Bueno, la faceta política es la última que ha entrado en mi vida desde hace, ahora estamos cumpliendo 3 años y medio, ¿no, Carlos? Más o menos. Exactamente, 3 años y medio. Durante, ¿cómo ha pasado el tiempo? La verdad es que sí, echas la mirada atrás y pasan los años, ya lo dicen cuando entras, dices, esto pasa muy rápido y nosotros lo vamos a tener que decir porque es cierto, pasa muy, muy rápido. Pues sí, bueno, independientemente de mi formación universitaria, he trabajado muchísimos años en departamentos de administración de empresas, y también compaginándolo con mi actividad de clases particulares, profesor de clases particulares, y ahora mismo, desde hace unos cuantos años, estoy llevando una asesoría contable, laboral, y desde hace pues 3 años pues me invitó Carlos a participar en un proyecto que me ilusionó mucho, con Ciudadanos, y estamos embarcados en esta aventura intentando llevar el barco a buen puerto con trabajo, con humildad y con ideas, entendemos que innovadoras y que pueden ser bastante beneficiosas para nuestro pueblo, para Arganda. Maravillosa aventura la que estamos todos viviendo. Innovadoras aquí y necesarias. Eso es. Al final siempre decimos que nuestras ideas no las dan nuestros vecinos. Eso es. Bueno, Miguel, me gustaría, si se me permite esta licencia, te voy a leer el verso de un poema para decirte lo que a mí me invoca. No sufras por la fragilidad de tus sueños y temes las certezas de los iluminados, porque tú imaginas su derrota y ellos ni se la esperan. ¿Te suena de algo? Un poquito, ¿sí? Un poquito me suena. Bueno, para el que no lo sepa, es del libro de Mar de la Tranquilidad. También te sonará el autor, ¿verdad? ¿Te suena? Un tal Amadeu Raven, sí, me suena de algo. Pues es del poema Reino de la Hipocresía. Y pues ya que has hablado de tu faceta política, para mí, pues esto me lleva a pensar
sobre aquellos políticos que, creyéndose iluminados, se han encargado de destrozar los sueños de millones de personas de este país. Por eso, para mí, tu faceta literaria tiene muchos símiles con la política. ¿No piensas que efectivamente hay gente que se ha podido sentir defraudada o engañada por los partidos políticos? Cuando escribes algo y lo vuelves a releer al cabo de cierto tiempo, como es el caso este, ¿no? Lo lees como si no fuera, no lo ves como propio, sino lo ves como cuando sale al exterior, pues ya es absolutamente todo el mundo. Yo cuando escribí este poema no pensaba para nada en política, sinceramente, no pensaba para nada, pensaba pues en experiencias personales de que hay que trabajar con humildad, de que el hombre es hombre porque duda, básicamente, y a base de las dudas se llegan a las certezas. El camino a la certeza es la duda. Entonces, estaba pensando en eso. No obstante, yo pienso que la poesía tiene que transmitir una serie de sensaciones a cada lector. Si a ti te ha transmitido esa sensación, me lo transmite, sí. Pues yo encantado, porque no estaba pensando en eso, pero si lo leo ahora mismo, pues es posible que en un contexto político pudiera tener un significado, pues... Mi mente es muy creativa. No, pero es que además se trata de eso, ¿no? De que la poesía debe de despertar en cada lector una sensación nueva. No hace falta entenderla, sino sentirla. Si tú lo has sentido de esa forma, pues a mí me encanta, porque evidentemente es cierto que en la política y en muchos ámbitos hay gente muy iluminada que se cree que está en posesión de la verdad absoluta y no tiene en cuenta que hay otras perspectivas con las cuales iluminar las facetas distintas y poliédricas que tiene la vida. Muy bien, pues tras esta licencia poética que nos hemos tomado, volviendo a tu faceta política, como concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, me gustaría saber, para la gente que nos esté escuchando y que no lo sepa, ¿cuáles son las áreas de trabajo que tienes en el partido? Pues básicamente la gran parte de mi tiempo lo abarca todo el tema de Hacienda, básicamente esa es mi actividad principal. Y en segundo lugar, pues cultura y régimen interior y empleo, básicamente es eso. Sobre todo el tema de Hacienda le estoy dedicando muchísimo tiempo, porque como todos los oyentes saben, la situación del Ayuntamiento de Arganda, cuando entramos a trabajar, porque nosotros somos oposición constructiva, no formamos parte del gobierno, simplemente apoyamos una investidura porque entendimos que Arganda, después de 12 años de una gestión pues no muy brillante, por decirlo de una forma suave, pues entendíamos que se necesitaba un cambio en un sentido radical del mismo, una forma de llevar las finanzas y lo que es el día a día del pueblo, dándole a Arganda protagonismo, no a otras cosas, sino devolver el protagonismo a los ciudadanos. Y nos encontramos con una situación muy delicada a nivel económico. Hoy en día ha mejorado algo, no todo lo que nosotros hubiéramos querido, pero hay una serie de acciones que se están llevando a cabo y que por lo menos se está rebajando la deuda poquito a poco. Y una de las cosas, viniendo a colación de esta pregunta que me haces, es que en el último pleno hemos llevado una moción por el grupo municipal, que ha sido aprobada, para destinar a partir de los siguientes presupuestos una cantidad fija, no inferior a una serie de parámetros que se tienen que establecer en función de los ingresos de este ayuntamiento, para que se destine una partida fija a pagar la deuda histórica del ayuntamiento, ¿vale? Sin entrar en los motivos que se ha generado, por los cuales se ha generado esa deuda, pero sí queremos que los gobiernos, independientemente del color que tengan, se comprometan, como así lo hemos hablado en el pleno, a destinar una partida fija de los presupuestos del ayuntamiento para, al cabo de X años, creo que Carlos dijimos 20 años, que es efectivamente. Lo que las empresas suelen devolver, efectivamente. Porque si una empresa o una familia se hipoteca y tiene que pagar su casa, pues el ayuntamiento tiene que hacer exactamente lo mismo, no dejar que una deuda nos acompañe durante muchos años y lastre lo que es el día a día de los ciudadanos y lastre las cuentas y las arcas. Y el crecimiento de nuestro municipio. Entonces, se ha destinado una partida fija durante los próximos
20 años para que en esa, en, como máximo, en 20 años, como máximo si podemos antes, por eso hemos dejado la cifra variable, pero como máximo en 20 años la deuda histórica quede cancelada, para que este ayuntamiento tenga las arcas saneadas y más limpias de deudas que una patena. Básicamente es eso. Queda trabajo por hacer, pero seguro que con esfuerzo y sacrificio, mucho, como hemos estado haciendo. La gestión, como decía Miguel, ha sido poco brillante, ¿has dicho? Sí, he dicho poco brillante. Y además llena de sorpresas. Hoy nos ha venido otra sorpresa, 2.800.000 euros que hay que devolver de unos IBAR del 2010-2011. Entonces, aparte de poco brillante, con sorpresas. Entonces, todo esto son los vecinos los que lo tenemos que devolver. Entonces, hay que ponernos serios, empezar a devolver, porque Arganda necesita crecer, necesita que apuesten por ellos. Y esto es lo que estamos haciendo, hacer la política útil y hacer una política práctica para poder seguir mirando al futuro con la cabeza alta. Eso es. Y Miguel, ¿cuándo decides y por qué decides unirte al proyecto de Ciudadanos? Bueno, básicamente esto fue una propuesta de Carlos. Tenemos una relación de hace muchísimos años. Me propuso esto. Lo vi con buenos ojos porque, igual que creo que ocurre a muchísimos españoles, pues el bipartidismo entendíamos que era una losa prácticamente para la sociedad española, y entendimos que había un hueco muy importante que rellenar, que ya no era solamente el pensamiento único de izquierdas y derechas, sino que hay una posición que en la Europa Central está muy delimitada y que en el imaginario del votante está muy precisada, que es el liberalismo, es decir, una posición centrada. De esto, tanto PP como PSOE se han intentado ocupar durante todo este tiempo, ¿no?, de intentarnos llevarnos a un sitio o a otro. Nos han intentado decir que éramos o la marca blanca del PP o que éramos la muleta de los rojos, literalmente, ¿no? Hemos sido burradas muy grandes. ¿Nosotros qué es lo que hemos hecho? Pues seguir trabajando por la senda naranja, digámoslo así, ¿no? ¿Y cuál es la senda naranja? Pues la de la practicidad. El otro día estuve en la carpa de España Ciudadana, que es una plataforma cívica que está impulsada por Ciudadanos, y me preguntaron, ponemos todos una pizarrita, qué es lo que es España, ¿no? Entonces yo puse algo así como un espacio de convivencia que debemos guardar con sentido común. Básicamente es eso, ¿no? O sea, el sentido común, la practicidad y la eficiencia llevada a la política es una cosa básica que hay muchos partidos que no lo han hecho, y sobre todo hay una serie de comportamientos viciados, tanto de la izquierda como la derecha clásica, que no tienen nada que ver con lo que entendemos que es el servicio público al ciudadano. Además, y por eso hemos venido aquí, para intentar hacer cosas por Arganda, desde nuestra faceta local, y que las vamos a ir plasmando, y que estamos intentando, desde una posición constructiva, que todas aquellas cosas que se aprueban en los plenos, y muchas de las propuestas de Ciudadanos de mucho calado, algunas de ellas, y de ámbitos distintos, se implementen. Lamentablemente no se está haciendo con la celeridad que quisiéramos, pero también estamos trabajando para que, por lo menos, la gran mayoría se cumplan antes de final de legislatura. Muy bien. Y tras todo lo que nos has dicho de lo que es tu vida profesional, ¿cómo la consigues compaginar con la personal, con las labores que haces en el partido, cuando tenemos que hacer carpas, a visitar vecinos? ¿Cómo consigues compaginar todas estas actividades? Bueno, sobre todo con constancia y con ilusión, ¿no? Algunos días te encuentras más agobiado que otros, pero bueno, intentas cumplir tanto con la vida laboral del día a día como con la faceta de colaboración y de trabajo dentro del grupo municipal. Hay una cosa que yo valoro personalmente muchísimo, que es que el estar en contacto, en este caso yo como concejal no liberado, con la sociedad del día a día, te hace sentir el pulso de la sociedad, de los ciudadanos, el día a día, y eso al final, cuando vas a trabajar en aspectos relacionados con la política, lo tienes muy en cuenta. Entonces estás continuamente refrescando ideas, refrescando conceptos y contrastando el pulso diario del ciudadano. Entonces, a veces, cuando hay mucha saturación de trabajo, pues
te agobias un poco, ¿no? Pero al final, si lo vas sacando poco a poco, con constancia y con determinación, ayuda el hecho de que estés en contacto diario con los problemas del día a día. Eso es. Muy bien, y me gustaría, vamos a hablar un poco del futuro, aunque ya se sabe que muchas veces es algo incierto, me gustaría que me dijeras qué opinión tienes respecto al futuro de algunos temas capitales de nuestro municipio, como puede ser, por ejemplo, el de la deuda. Bueno, hemos anticipado un poquito el tema de la deuda. El tema de la deuda nos ha perseguido y nos sigue persiguiendo. Ahora mismo estaremos en 120 millones de euros aproximadamente, 120, 125, varían los datos en función de varios parámetros, pero nosotros lo que queremos es sanear esa deuda, dedicarle tiempo a darle un lavado a esa deuda, y por otro lado es muy importante que nosotros desde el grupo municipal, y en ese sentido lo hemos hablado muchas veces con Carlos aquí y con el resto de compañeros, nosotros cuando decidimos apoyar el cambio de gobierno, no significa en absoluto que seamos parte del gobierno ni que estemos de acuerdo con todas las cosas que hace el gobierno. Nosotros lo que queremos, y de hecho vamos a hacerlo así en las próximas elecciones, la lista de Ciudadanos va a salir a intentar ganar las elecciones municipales, porque entendemos que hay una serie de ideas que se pueden implementar de manera muy eficaz, con determinación, con personas con una preparación idónea para cada área, porque realmente algunas veces lo he dicho en este mismo foro delante de otros compañeros concejales, no de mi partido, y suena, les duele un poco, pero es la auténtica realidad y lo que yo pienso, ¿no? Arganda tiene un potencial tremendo y nos hemos dedicado durante muchos años a dilapidarlo y nos hemos permitido el lujo, o han permitido el lujo, de que ciudades hermanas, Rivas, por ejemplo, nos haya pasado por encima realmente. Arganda tiene un potencial tremendo, tiene una dualidad pueblo-ciudad que no se ha explotado. Y el otro día lo estaba hablando con Carlos, ¿no? El problema que tenemos en Arganda es que no sabemos a qué jugamos. Existe una concejalía en Arganda que se llama modelo de ciudad, pero realmente, ¿cuál es el modelo de ciudad que quiere Arganda? ¿Cuál es el modelo de ciudad que quiere Arganda? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque en Rivas está muy claro el modelo de ciudad, pero el modelo de ciudad de Arganda está por determinar. Y esa es una de las cosas que entendemos que desde Ciudadanos podemos aportar ideas muy importantes, porque Arganda desde hace bastantes años ha pasado de ser una ciudad dormitorio a ser una ciudad durmiente. Desde el punto de vista cultural, simplemente es una cosa muy sencilla, ¿no? Que aparte ha tenido bastante repercusión en Arganda, ¿no? Hasta que nosotros no entramos al ayuntamiento y dentro de nuestras fuerzas que podemos hacer para presionar al gobierno, ¿no? y hacer cosas a nivel cultural, nadie se había preocupado de fomentar la idea de que Cervantes es muy posible que naciera en Arganda. Estaba en el aire, había comentarios y tal, pero realmente una de las cosas que hemos conseguido ha sido poner a Arganda en el mapa de las ciudades culturales, porque Arganda y cultura durante muchísimos años han estado totalmente disociadas. Esa es una de las cosas que queremos hacer. Se incluya Arganda en la red de ciudades cervantinas. Efectivamente. Que es donde deberíamos haber estado desde el primer momento. Y es que tenemos a los abuelos maternos enterrados aquí. Tenemos muchísimas pruebas de que es muy posible que Cervantes hubiese podido nacer en Arganda, y sobre todo, y sin querer competir con Alcalá, que nos lleva muchísimos siglos de ventaja en la tradición cervantina, lo que está muy claro es que muy probablemente Cervantes pasara parte de su infancia aquí, y eso es evidente, y la historia lo corrobora. No quiero entrar más en el tema de Cervantes porque daría muchísimo tiempo que hablar, pero son ideas, ¿no? Nosotros tenemos ideas de renovación a nivel cultural, de modelo de ciudad, de economía, de empleo. Tenemos ideas que evidentemente las iremos desgranando poquito a poco, pero que es importante que los vecinos sepan que las tenemos, que las queremos realizar,
y que si algún día nos otorga la confianza de que se pueda gobernar en Arganda, las verán implementadas y estamos seguros que serán muy bien recibidas. Qué maravilla escucharos a los dos hablar y la esperanza que transmitís a la gente. Sobre todo, Santi, es tener las ideas claras como las tenemos, es disfrutar de nuestra ciudad porque disfrutamos, pocos pueden decir, porque con pocos compañeros concejales me cruzo, pero Miguel y yo disfrutamos. Te pongo el ejemplo de Miguel, que está aquí. Disfrutamos del pueblo, nos rodeamos de gente del pueblo cuando queremos preguntar o queremos saber algo, te implicas con ellos, les escuchas y, bueno, pues al final te ves, frecuentas y sabes lo que hace falta al pueblo, porque somos gente que vivimos aquí, que nos gusta en nuestro pueblo y, como ha dicho, al final hemos pasado de una ciudad dormitorio a una ciudad durmiente y es muy triste que encima digan que es que son buenos gestores, que ya lo hemos dicho antes con la deuda, pero es que no hay nada aquí que hayan dejado. Esto es un solar ahora mismo, es un solar. Entonces, sabemos lo que hay que hacer porque es que estamos al lado de la gente, vivimos aquí y disfrutamos de nuestro pueblo. Entonces, las ideas son clarísimas, es que sabemos lo que hay que hacer y sabemos cómo hay que implementarlo. Además, como bien dice Miguel, nosotros intentamos ser lo más profesional cada uno en un área. Nosotros no valemos cada uno para una cosa como en otros partidos. Nosotros aquí, el que sabe de economía, como es Miguel, que lleva una larga trayectoria, pues está ahí. Yo en empresa, Cristina con juventud, Lourdes, servicios sociales. Entonces, cada uno sabe sus áreas, que es lo que se ha especializado. Entonces, si queremos hacer las cosas bien, hay que empezar desde el primero. Yo no me voy a poner en manos de un ingeniero técnico a que me opere, me pondré en manos de un médico. Eso es. Es lo inteligente, ¿no? Pues una cosa parecida a lo que hacemos aquí. Bueno, Miguel, ¿y qué le dirías, ya para terminar, qué le dirías a un vecino para que diera el paso de introducirse en la vida política en Ciudadanos, para que se afiliara con nosotros? Si se animaran a intentar poner sus conocimientos y sus ideas al servicio de los ciudadanos, que eso es básicamente lo que es la política, yo apelaría a su sentido común, a la practicidad. Es decir, hay muchísimas cosas que deberían de estar gobernadas por el sentido común y no lo han estado durante muchos años en Arganda. Entonces, Ciudadanos es básicamente sentido común. La practicidad puesta al servicio de la ciudadanía. Con eso tendríamos mucho ganado. ¿Qué es lo que pasa? Que Ciudadanos ha venido, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, a ocupar un espacio que el resto de partidos se les ha olvidado. Porque cuando uno entra en política, entra como servidor público, no a servirse. Y esto durante muchísimos años ha sido un autoservicio. Y nosotros queremos devolver a los ciudadanos todo aquello, toda aquella confianza que han depositado en nosotros. Nosotros somos, en este caso, concejales porque ha habido una persona que hace unos años se levantó un domingo y echó la papeleta de Ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos que ser muy responsables con esa persona que en su día decidió depositar en nosotros su confianza. Y nosotros le tenemos que devolver con hechos, con servicio, con dedicación y con trabajo aquello que depositó en nosotros, que es nada más ni nada menos que su confianza. Y nosotros, desde Ciudadanos, entendemos que el sentido común y la eficiencia es la mejor forma de devolver al ciudadano su confianza. Y al que no nos votó, lo está viendo, y de 2.747 la última encuesta ya nos daba casi el doble. Entonces, como bien dice Miguel, es confianza, y la confianza hay que demostrarla. Y lo estamos haciendo desde el día 1, en el minuto 1. Y no ahora que vendrán las prisas, que viene Paco con las rebajas, sí, que ahora veremos a todo el mundo por la calle. Sí, bueno. Ahora tocará las promesas. Sí, ya están regalando pistas de baloncesto, sí, que yo no sé con qué dinero la van a hacer y sobre todo en qué lugar las van a hacer. A mí me hace una gracia, pero bueno, yo creo que ya están más vistos que el TVO. Bueno, pues yo por mi parte me ha encantado este debate, iba a decir, pero es que ha sido tan maravilloso que me ha encantado que estés aquí, porque ya sabes que te tengo un especial aprecio y me encanta que estés siempre aquí porque aprendo mucho contigo y todos los que estamos a tu lado ya sabes que también aprendemos mucho de ti y también de Carlos. Pues él es el profesor. El placer es mutuo. Miguel, gracias, nos vemos en un ratito como todos los días y Santi, esperamos el mes que viene otro afiliado que venga a contarnos sus vivencias y experiencias. Ya estamos trabajando para que venga. Gracias a todos. Carlos Jiménez,
portavoz de Ciudadanos en Arganda del Rey. Pues sin más dilación, Laura, dinos la agenda, que estamos casi fuera de tiempo. Pues este fin de semana tenemos el motín de Arganda en la Plaza de la Constitución. El sábado durante todo el día de 11:30 a 3 y de 5 a 10. Y el domingo de 12:45 a 3 de la tarde. El domingo también la Casa de Andalucía ofrece una degustación de platos típicos y entrega de trofeos de la Semana Cultural a las 12:30. Y a las 5 el domingo tendrá lugar la celebración de una gala benéfica de APSA a las 5 en el Auditorio Montserrat Caballé. Laura, muchas gracias, nos entretenemos y a todos nuestros oyentes, muchas gracias, el martes que viene nos volvemos a ver. Muchas gracias.